Pues me da muchísimo gusto estar aquí realmente y hablar de este que es uno de mis temas favoritos, y en específico no he hablado tanto de él, aunque he escrito sobre arte y feminismo y educación de arte feminista muy específicamente. Entonces me da mucho gusto como reflexionarlo ante ustedes. Y pues de entrada empezaría diciéndoles que para mí no hay diferencia ni entre la vida y el arte, ni entre la producción artística y la educación y el activismo. A mí se me mezclan todos. Siempre digo que es porque soy medio floja y entonces procuro hacer cosas que se complementen unas con las otras, pero va reunido. Creo que empecé a pensar en la idea del arte feminista, de una pedagogía específica desde el arte feminista, cuando me fui al Women's Building, que es la escuela de arte feminista que hubo en Los Ángeles a finales de los 70s, y que fue un lugar verdaderamente maravilloso. Yo digo que es como de esos momentos como en la Revolución Rusa o en la Revolución Mexicana, que el arte tiene sentido con su sociedad y es de esos momentos mágicos que parece que realmente se compagina con distintos aspectos. Pues así era el Women's Building, era mero el movimiento feminista. Y en este lugar, en el centro de Los Ángeles, tenían la Escuela de Arte Feminista, un proyecto de 2 años, y ahí en ese mismo espacio había activistas, había talleres, había todo, entonces se conjuntaba el trabajo. Las que formaron el Women's Building fueron Arlene Raven, historiadora, Sheila de Breadville, diseñadora, y Judy Chicago, artista, que es como la mami del arte feminista en Estados Unidos. Y ellas abren este lugar precisamente para formar cuadros y promover estas ideas del arte feminista. El programa al que yo me fui primero en 1976, dije, voy a ver en qué plan andan estas señoras por allá. Me fui a un taller y después de un taller de una semana decidí que yo me quería ir al programa de 2 años, pero me tomó como 2 años. Mañana platicaré un poco más de eso si van a la plática, hoy me quiero meter más específicos. Pero me fui al programa este, ya después de haber estado en el movimiento feminista, me metí en lo que aprendía yo para irme a Los Ángeles. Dije, me meto al movimiento feminista porque cómo voy a irme de artista feminista si no soy feminista primero. Y el movimiento feminista en México, pues éramos 30 mujeres, ¿no? Y ahí andábamos haciendo manifestaciones y tratando de cambiar todo, y esa fue una educación desde el feminismo básica para mí, porque por ejemplo estuve en el colectivo Cine Mujer, que hacía películas feministas, y me tocó ir a entrevistar a los doctores que recibían a las mujeres violadas en la policía, y el doctor que recibía a las violadas diciéndonos en entrevista ante cámaras que a ninguna mujer la pueden violar porque los músculos que tiene son tan fuertes que a menos que solo cuando se dejan se los pueden abrir, ¿no? Entonces, para mí fue eso, el aprendizaje desde el feminismo fue crudo, y fue en la práctica y fue viendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, no sabía yo a qué me iba a enfrentar al irme al Women's Building, a este programa de 2 años. Lo que yo veo que había era básicamente 3 puntos en este tipo de experiencia. En primer lugar, y lo que fue más difícil para mí sorprendentemente, es que la educación estaba basada en lo que sentíamos y en nuestra experiencia. Entonces se trabajaba mucho a partir del pequeño grupo. ¿Sí saben cuál es el pequeño grupo? El pequeño grupo de concientización, que empieza, de hecho, hasta donde logré yo averiguar, en China, antes de la revolución, fue la herramienta que permitió que se hiciera la revolución china, que se llamaban los grupos de amargura entre los campesinos y los trabajadores. Entonces se sentaban así en círculo y hablaban 1 minuto, 2 minutos cada quien de lo que les preocupaba y lo que estaba mal, respetando ese espacio de cada persona, de si tienes 2 minutos para hablar, si no tienes que decir, tienes tu silencio, y si tienes más que decir, lo dices al final. Es como un espacio básico y elemental de democracia y un espacio básico de hablar y de escuchar al otro, que yo creo que nos hace mucho falta. Entonces ahí la educación estaba basada en estos pequeños grupos. El movimiento feminista en su inicio se basa en eso. El rollo de lo personal es político sale de sentarnos a hablar de, bueno, ¿y cuál es nuestra relación con el dinero? Pues en mi casa las mujeres no manejaban el dinero. Mira, en la mía tampoco. Mira, en fin, de empezar a partir de esa experiencia y de cada una hablar de temas difíciles como dinero, sexualidad,
racismo, clase, en fin, toda una serie de cosas, desde esos puntos de vista y desde esas experiencias, hablarlas no como teoría marxista, sino mis papás eran de clase trabajadora y mi experiencia por ende era esta, y a partir de eso se hacían todas las discusiones. Era mucho de aquí se usa la palabra apapacho también, de cariño, de apapacho, de amor, de acabar cada sesión, de mucho como de contención psicológica, se diría, y mis hijos que son psicólogos lo dirían así. En ese momento era como apapacho y a mí me costaba un trabajo espantoso. Yo iba de México, de los grupos de izquierda, de clases con Juan Acha, de estructuralismo, de pensar en las teorías, de leer en la educación, de Freire, de Piaget, de todo esto, y de leerlo desde lo teórico, pero no en lo práctico. Entonces, en lo práctico llegaba yo y ya decía yo, ay, ya, pinches viejas, ya dejen de hablar de sus emociones, ya no aguanto, ¿no? Ya, otra vez vamos a hablar. Y me tomó como un año el entender cuál era la fuerza de hablar desde nuestras emociones y hablar desde nuestra experiencia y hablar desde hablar desde escuchar a los otros también, no nada más de estar leyendo lo que alguien más en otro contexto y con otra especificidad decía. Entonces ese fue, yo creo que básicamente lo más importante. Otro de los aspectos que empezó Judy Chicago en sus clases, incluso anteriormente, que hubo otros experimentos anteriores de arte feminista, de educación de arte feminista, era el poner a la disposición de las mujeres herramientas pesadas. Porque yo no sé cómo esté aquí, pero cuando yo crecí, especialmente viniendo de la clase media, alta, nunca tuve que agarrar un taladro o un martillo o nada que implicara que yo tuviera fuerza o plantear algo acá. Y sí, ya sé, si quiere alguien acá y dónde sentarse. Entonces, ese agarrar desde el cuerpo y poder hacer las cosas, les digo, yo que era como princesa de la zona del Pedregal, que nunca había hecho nada, el momento que me pusieron a mover un muro entero y a construirlo y a trabajar desde otro punto de vista, fue un cambio, fue curiosamente empoderador. Yo lo veo incluso hoy en día. Hay una artista mexicana, no sé si la conocen, Minerva Cuevas, y tiene un video en el cual está tirando un muro con un ladrillo, con un martillo, y lo tira y lo agarra como niña. Agarra ese martillo desde el medio y no le puede dar. Y digo yo, para mí esa educación en Los Ángeles desde el cuerpo, aprender a usar las herramientas y desaprender lo que me habían enseñado como mujer y como límite, también fue muy importante. Y el tercer aspecto fue el reconstruir nuestra historia. Por un lado, yo acabo haciéndome feminista porque en San Carlos, que es la escuela en donde estudié, nunca habló nadie, nunca hablaron, ni de Frida Kahlo, pues. Nunca mencionaron a ninguna mujer artista. Entonces, de esa falta de modelos, y el día que una compañera habló de mujeres artistas en la escuela, mis compañeros dijeron que las mujeres éramos menos creativas porque la creatividad se nos iba en la maternidad. Entonces ahí me hice feminista. Dije yo, si no me dedico a cambiar el mundo, de nada sirve que sea yo artista. Porque nadie me va a ver de todas maneras por el simple hecho de ser mujer. Entonces una cosa muy importante desde el trabajo, y les digo, aquí se mezcla el trabajo artístico con lo pedagógico y con el activismo. Un trabajo como el de Judy Chicago, pues era, recuperemos nuestra historia, la historia de las mujeres, y yo muchas veces lo traslado a los artistas latinoamericanos, que en términos de la cultura, digo, de las obras maestras de la cultura universal, somos tan invisibles la mayoría de los latinoamericanos como la mayoría de las mujeres. Entonces ese recuperar las historias para mí es muy importante, no nada más como mujer, sino como artista latinoamericana. No sé si conocen esta pieza de Judy Chicago, que es muy conocida, ¿no? De The Dinner Party, proyecto en el cual, pues además participan 400 mujeres recuperando toda esta información. Ahora, dentro de ese mezcla de junta la historia y apapachémonos como mujeres, reconozcámonos, hubo proyectos como este que fue muy importante. En forma paralela a The Dinner Party, cuando fue la inauguración de la pieza de Judy Chicago, Susan Lacy y otras mujeres hacen
convoquen a mujeres de todo el mundo a esa misma noche organizar una cena para mujeres en su comunidad y reconocerles su trabajo, cosa que tampoco hacemos con mucha frecuencia. Entonces era esta mezcla de buscar la historia, apapacharse. No había internet, ¿saben ustedes qué complicado es convocar un...? Hoy es rete fácil, ¿no? Es re divertido. Convocamos a través de las redes y se hace la marcha de las putas en todo el mundo, ¿no? Y en ese momento para convocar esta cena, bueno, pues había la mayoría en Estados Unidos, algunas en Europa, y también en México hubo una cena. Y se nos mezcla el arte con el activismo y el apapache, y ahí están... Bueno, la alta ahí es doña María Castillo Ledón, que fue la que consiguió el voto para la mujer en México y fue la primera embajadora en México, pero Concha Michela de acá era una luchadora social y cantautora, y Adelina Zendejas era una periodista, y seguramente en la vida real ni se saludaban porque eran de bandos políticos completamente diferentes y opuestos, pero esa noche las mujeres se juntan y las reconocen y les dan su cariño. Entonces el aprendizaje para mí no nada más está en el espacio del salón de clases, sino está en también en todos estos otros espacios. Dentro de este aprender de nuestra historia y de nuestros archivos y de conocer esa importancia, para mí esta fue una exposición muy importante que fue, pues yo creo que probablemente de las primeras exposiciones de arte lésbico. Y aparte del tema, que era muy interesante y lo que estaban planteando, formaron unas carpetas, bueno, no carpetas, unas cajitas con diapositivas de todas las obras y las fueron a repartir a bibliotecas. Había muy claramente la conciencia de intervenir el archivo hacia atrás y hacia adelante y de meter la información para que no se perdiera, porque ya sabemos cómo funciona, la historia borra y borra y borra y borra, y hay que intervenir y meterse al archivo desde antes para hacerlo. El único lugar en el Women's Building que tenía llave era precisamente el archivo, era el lugar sagrado. Yo todavía entro aquí así a los archivos y me da así como éxtasis emocional cuando entro a un archivo, porque digo, son las historias, es realmente el defender nuestra existencia, ¿no? Entonces, sí, era el único lugar que estaba cerrado con llave. Hoy está todo en internet. Bueno, ahí estoy en la... Obviamente, pues, la exposición de fin de curso se llamó El Arte de la Comunidad. Ahí estamos todas las compañeras del primer año. Y ahora me acabo de encontrar estos materiales. Ahí está de una entrevista que nos hacen y lo que yo pienso de la... de el Women's Building, ¿no? Para mí esta comunidad es la Torre de Marfil a la que espero volver cuando la violencia que nos rodea me esté impidiendo ver la vida con paciencia, amor y objetividad. Es un modelo, aunque incompleto, de la clase de relaciones humanas que espero, quién sabe qué más dice ahí, ver en mí, que aspiro en mi verdadera comunidad. Y bueno, el tener ese lugar de poder pensar... Yo lo veo ahorita que está tan ruda la situación en México, que está tan violenta la situación, y digo, ¿cómo puede uno mantener la calma en momentos difíciles de ese tipo para pensar que desde la educación y desde el activismo algo se pueda hacer para contrarrestar todo esto, ¿no? Otro aspecto que para mí fue muy importante, esta fue una de las primeras exposiciones que hubo allá sobre incesto, cuando era uno de los temas que no se hablaba. Y en la parte de abajo, que ven ahí en esa diapositiva, había una mesa y la mampara atrás tenía información, porque la gente llegaba a la exposición y veía el trabajo y se quebraba, ¿no? Porque de repente recordaban experiencias propias de incesto que nunca habían hablado y que no habían expresado y las podían ver. Entonces, por un lado tenían... información de a qué grupos decidirse, y por otro lado tenían una psicóloga de tiempo completo. Entonces eso a mí desde la práctica me enseñó la responsabilidad como artista, que si vas a hacer trabajo, que le mueves el tapete a una persona, que le estás realmente alterando. Yo he visto, digo, con trabajo de Lorena Wolfer, que la gente está viendo el trabajo llorando. Dices, si va a hacer uno un trabajo así, también tiene uno que dar las herramientas de contención y de qué pueden hacer posteriormente, no nada más llegar. Entonces, bueno, la educación iba desde lo que yo veía y desde lo que pasaba en las clases. Ese es como el cacho amoroso. El cacho de aprendizaje por osmosis para mí fue con Susan Lacy, que es una activista, artista muy importante,
con quien tuve el privilegio, que fue mi asesora de tesis, entonces participé muy de cerca en varios de sus proyectos, como este que era Making It Safe, en el cual la invitan a ella a desarrollar un proyecto desde el arte para bajar los niveles de violencia en una comunidad de Ocean Park. Hoy a lo mejor ya consideramos eso práctica social, ya tenemos palabras para hablar de eso. En ese momento era, vamos a inventar un proyecto que trate de hacer esto, porque como feministas el arte tiene que ser lo que nosotras queremos y lo que nosotras necesitamos. No tiene que ser esta serie de cánones que seguimos, sino a partir de nuestras reflexiones hacia dónde vamos y lo llevamos. Y las discusiones, porque todo este fue mi proyecto de tesis también, y lo analizaba y lo decía yo, pero no parece arte. ¿Pero dónde está el arte? ¿Pero qué pasó con la imagen? ¿Pero dónde está todo esto? Entonces, todo ese proceso de ver y de asumir que podemos definir y que podemos ir haciendo el trabajo como vaya siendo importante para nosotros. Entonces, bueno, el proyecto de hoy ya se ve normal, ¿no? Pero en ese momento, de repente, el proyecto era ir a dar clases de defensa personal al asilo de ancianos o hacer un performance, manifestación, ritual en el parque en la noche, en el cual tomábamos el parque donde había habido varias violaciones. Y el trabajo, bueno, pues era colectivo, trabajábamos, la de acá es Susan Lacey, evidentemente era su proyecto, y las otras estábamos trabajando ahí, no era un proyecto en el cual estábamos trabajando de manera colaborativa, sino ayudando, participando, pero de todas maneras, bueno, fue un trabajo muy, muy enriquecedor para mí, aprender desde la práctica, ver cómo se gestionaba todo esto y qué pasaba y cómo redefiníamos el arte. Otra cosa que es importante ahí es que desde un principio era, estás aprendiendo y estás aprendiendo para irle a enseñar a otras personas. Entonces, desde el primer año, las mismas estudiantes del primer año damos el curso de verano y ahí estamos todas organizaditas, todas cariñosas y apapachadoras, haciendo nuestro programa. Estas acaban de salir del archivo, estoy muy contenta porque esa es nuestra fiesta de graduación del último año. Éramos, dos son maestras y tres somos las alumnas que nos graduamos, y este es el grupo de, se llamaba The Waitresses, que es un grupo de performanceras que trabajaban, hacían performances en restaurantes, todas trabajaban de meseras, entonces hacían performances que llegaban, intervenían restaurantes con sus performances, y a manera de graduación nos hacen un performance en el cual nos, quién sabe qué nos dieron de comer, ya ni me acuerdo, ¿no? Pero esta cuestión de que estás capacitándote desde un principio para replicar, un poco como secta, yo creo, también. Digo, también hay que reconocer las cosas que pasan, ¿no? Un poco como esta estructura, o como estructura política, ¿no? Que tiene uno que replicar lo que se está aprendiendo. Ese es, bueno, del texto que escribo yo al final, que también me estoy apenas reencontrando con todos estos materiales y lo que yo saco de esa experiencia. Para mí era muy claro que yo iba ahí un ratito y luego me iba a regresar, ¿no? Entonces, de las cosas que sacaba yo, de lo que saqué que era importante ayer a nuestra historia como mujeres, lo que es la crítica en un ambiente seguro. Yo no sé cómo es la educación de arte aquí, pero la educación de arte en México, cuando tocaba que te dieran crítica, era para destrozarte como persona generalmente, ¿no? A veces también como artista, pero la crítica entendida como una cuestión muy agresiva y de una persona tratando de tener poder sobre otro. Y para mí el ambiente ahí de lo que fue la crítica en un ambiente exclusivamente de mujeres, que sí daba una... Yo no soy separatista y no doy talleres que sean exclusivamente de mujeres, pero la experiencia en un taller exclusivamente de mujeres siempre es muy diferente. Entonces es como de esas cosas en las que no estoy muy segura todavía cómo manejarlo, pero esa experiencia desde este punto de hablar de lo que sentimos y lo que pensamos y dar una crítica como la necesita la persona, ahí era muy educado. ¿Qué tipo de crítica quieres el día de hoy? Pues hoy no me diga nada desde el punto de vista emocional porque ando media triste, pero si quieren métanle a lo formal y critíquenme ahí. Ese también poder definir qué es lo que quiero que me critiquen, no nada más vengan y me critiquen todo lo que se les pegue en la gana. Entonces ese ambiente seguro que se hacía, y el aprender a partir de nuestras diferencias, que ese a mí se me hace un punto muy importante, porque
todas las historias que me encuentro yo del feminismo siempre dicen, el feminismo setentero era blanco y burgués. Y no nos escuchaban a las negras, y no nos escuchaban a las chicanas, y no nos escuchaban a las latinoamericanas. No es cierto, yo estuve ahí. Claro que se escuchaba, se aprendía a partir de las diferencias, y a partir de esas diferencias es que fuimos definiendo, pues somos, nuestro feminismo como mujeres latinoamericanas es diferente al suyo por esto, lo otro y lo demás allá. Y a partir de hablar de lesbianismo, se marcaban cuáles eran las diferencias y dónde estaba una persona empoderada y otra no. Y a partir de racismo, yo me acuerdo muy bien metiéndome al taller de racismo y decía yo, bueno, pues para ser honesta, me voy a meter al taller de las blancas porque para cuestionar mi propio racismo como mexicana, porque el racismo en México es tan tremendo que ni siquiera decimos que hay racismo. Está tan naturalizado que ni lo mencionamos, ¿no? Y eso me quedaba muy claro, entonces dije, pues me meto al taller de las blancas para hablar de eso, no yo como mártir, no yo como víctima, sino yo como opresora. Y entré al taller y lo primero que dice una de las chavas, acabo de ir a México y me subí a un camión lleno de mexicanos y no me pasó nada. Dije, chingas a tu madre, yo ya me voy con las negras y las chicanas porque yo definitivamente esto no voy a poder lidiar con ello. Ya lidiaría yo con mi propio racismo en otro momento. Pero se estaba hablando, se estaba discutiendo, era algo que se cuestionaba y era algo de lo que estábamos muy conscientes. Creo que a partir de los años 90 ya hay un término muy rimbombante que es interseccionalidad, ¿no? Que se usa en estudios de género. Eso ya existía desde la práctica. Existía desde la práctica y ahí hay documentos y se ve esta discusión. Y no eran discusiones bonitas, eran discusiones muy ríspidas. Y eran a veces muy dolorosas, porque es tan doloroso asumir que eres víctima a veces y peor tantito asumir que una es opresora también muchas otras, ¿no? Entonces, bueno, para mí ese aprender desde las diferencias fue muy importante. Este es el número que mencionaba la revista N Paradoxa, que mencionaba hace rato Miguel, que es muy importante porque recoge varias experiencias desde el arte feminista. Y la revista en general es maravillosa y tienen una base de datos sensacional a la cual todo el mundo puede mandar sus tesis que han escrito sobre arte y feminismo. Entonces hay un banco maravilloso ahí de información. Lo que les hablaba hace rato es que para mí, de haber pasado de la teoría y de toda la educación que había yo leído de los teóricos de la educación y de los pedagogos latinoamericanos, el poder sentir esa educación alternativa en carne propia fue muy importante, ¿no? Entonces, sigo rescatando esto. Bueno, pues después de mi primer taller que les decía yo que me fui, después del de 2 semanas, yo ya regresé a México con ganas de enseñar, ¿no? Entonces, en ese momento, yo era timidísima. Esto que estoy haciendo aquí ahorita jamás lo hubiera hecho porque me moría de la vergüenza de hablar ante el público. Y hoy no hay nada que me guste y disfrute yo más. Pero entonces, regresé y quería yo hablar de mi experiencia en este pequeño taller. Y mis maestros, Armando Torres Michú y Juana Gutiérrez, que eran los maestros de Historia del Arte, organizaron una velada y entonces nos sentamos, dimos una conferencia arriba del escritorio en vez de atrás para que no me sintiera yo inhibida, como para hacerlo más ligero. Ellos contextualizaron el arte feminista y el arte de las mujeres desde la historia y yo hablé de mi experiencia. Y bueno, eso para mí es una educación amorosa también. El rollo de la educación amorosa no nada más la aprendí desde las artistas feministas, sino de esta práctica de estos dos maestros que no andaban en el rollo del arte feminista para nada, pero ven que a mí me entusiasma y me apoyan y me acompañan y van conmigo en mi propio proceso de aprendizaje como una manera de enseñar. Entonces, bueno, ahí están. Naturalmente regresé a México después de Los Ángeles y lo primero que hice fue pues, formar un grupo. Venía yo de todos mis cursos de asertividad que se daba mucho en Los Ángeles, que creo que son útiles, por lo menos en ese momento me fue, ya luego se me desgastó. Pero cuando regresé de Los Ángeles llegué yo con el director de posgrado en la Escuela de Arte y entré, llegué, toqué, me metí, le dije, mira, yo voy a dar un curso de arte feminista. Me gustaría darlo aquí porque yo aquí estudié, es mi escuela, pero si no lo voy a dar en otro lado. Entonces te vengo a proponer que dé yo un curso de arte y que me lo da. Muy para mi sorpresa me lo dio, llegué yo toda envalentonada,
Les digo, creo que con el tiempo se me ha ido desgastando un poco, pero en ese momento llegué así como muy firme y di un taller en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, del cual sale uno de los grupos de arte feminista. Uno de los que hubo fue Polvo de Gallina Negra, que hice con Maris Bustamante, y este otro que se llamó Tlacuilas y Retrateras, que los tlacuilos eran los que dibujaban los códices, y las retrateras pues eran porque eran fotógrafas la mayoría. Entonces, bueno, pues de lo primero que hacemos es ir a participar en una de las manifestaciones que ya eran más abundantes, no eran las 30 mujeres que íbamos originalmente, sino más. Ya iban dos de las participantes empezando a utilizar el espacio de la manifestación como un espacio de trabajo artístico. Este grupo se forma como grupo. Yo en ese soy parte del grupo, pero no es como mi grupo. En Polvo de Gallina Negra sí era nuestro grupo, y ahí yo nada más soy como un miembro más que participa. Y organizan este evento que fue una gran fiesta, performance, etcétera, alrededor de la fiesta de 15 años. No sé si aquí la fiesta de 15 años y las quinceañeras y todo eso es muy importante. Entonces, bueno, hablamos de sus aspectos económicos, de sus aspectos sexistas, de sus aspectos prehispánicos, de dónde viene, de qué rituales prehispánicos viene, como de toda esta cuestión. Y organizamos un performance muy grande en la Academia de San Carlos, en la cual se hizo un baile, la fiesta de nos compusieron el vals. Ahí están Maris Bustamante y Rubén Valencia, Nunik Sauret, que es de las artistas que va a exponer aquí a partir de mañana, que también anduvo de artista feminista. Ahí las artistas de su grupo, que ella estaba en otro grupo de artistas feministas que se llamó Bioarte, y se hacen sus vestidos con manteles de fonda, no sé si tiene sentido aquí, de plástico, transparente, entonces con eso se hacen sus vestidos, y se hace a partir de lo del taller, pues se hace trabajo y se hace producción y se forma un colectivo. Yo creo que eso ha sido de lo principal. También hacen investigación. En el número de la revista FEM dedicado a arte, se salen a las calles, a las galerías, a preguntar si existe sexismo. Entonces hay un momento muy chistoso en el artículo, que a una de las chicas le dice el galero: no existe sexismo, no hay sexismo. Y si tú crees que tratan diferente a las mujeres, es porque tienes complejo de mujer. Y le dice: ¿y cuántas mujeres representan en la galería? A ninguna, ¿no? Entonces digo, yo sigo teniendo complejo de mujer, yo creo, porque yo sigo viendo los números muy desiguales. No sé cómo estén aquí, pero en México siguen muy desiguales en ese sentido, ¿no? Y a lo largo de los años yo he seguido dando cursos de performance, cursos de otras cosas, no específicamente de género. Entonces ahorita nada más traje los que tienen que ver como específicamente con arte y género, aunque nunca son diferentes. Los talleres de performance también acaban siendo talleres de arte feminista, porque lo que más me importa a mí construir entre la comunidad de performanceros en México es que se lleven bien, es que formen comunidad, es que guarden su historia, es que se organicen y sean independientes y no sigan reglas. Pues es que sigo con lo mismo, ¿no? Ni modo, me aprendí bien la lección y la sigo uno repitiendo. Hace en 2000, creo que fue 9, formé el taller, el permanente de arte y género. Eso de hacer un taller permanente de arte y género fue un poco pretencioso y eventualmente pues tronó, como truenan las cosas en esta vida, ¿verdad? Pero pues ni modo, les digo, se llamó taller permanente de arte y género. Y yo definiría ese tipo de taller como un taller en el que hablábamos mucho y nos reíamos mucho. Y a partir de hablar mucho y reírnos mucho, pasaban cosas. Así, como así de sencillo y con ese nivel de magia, de que cada quien va presentando su trabajo y vamos hablando de qué nos interesa, y de repente surge un proyecto y surgía un proyecto y se hacía y surgía otro y surgía otro. Pero a partir no de analizar los textos necesariamente de una manera muy sólida, porque yo no soy teórica, entonces la mitad de las veces las alumnas eran las que tenían que enseñar los textos teóricos. Les digo, yo soy feminista silvestre, yo soy de los 70s, no había ni teoría todavía. Bueno, sí había, y me leí toda la que había en ese momento, pero no había como todo este lenguaje teórico, o si lo había yo no me lo conocía. Entonces lo que es muy teórico ellas lo explicaban, y pues yo explicaba lo que yo podía explicar, pero a partir de este hablar y reírse mucho, construíamos. Aquí, por ejemplo, fue el primer evento que hicimos juntos, que llegó, ahí no me acuerdo ahorita de su nombre,
Mireya Sayarés, que escribió un libro, hizo un video sobre violencia, se llama La Muerte Chiquita, que es por un lado la violencia y por otro lado el orgasmo. Entonces aparte se presentó el libro en la casa y nosotros consideramos que su proyecto se había atendido mucho al dolor. Entonces en vez de que hacía falta más orgasmo y menos dolor. Entonces le hicimos una comida orgásmica y todo el mundo le hizo platillos fabulosos a manera de presentar su libro. Eso es lo que hicimos. En el de otro de los grupos que se presentó en ese momento, se llamó Las Sucias, y decidieron, en vez de hacerle una limpia, aquí también se hacen limpias con las brujas, que te pasan el huevo por aquí, por allá y por todos lados y te quitan los malos espíritus. Entonces ellas, en vez de hacer una limpia, le hicieron una sucia. Le hicieron una sucia para que fuera más orgásmica el asunto, ¿no? Entonces agarran todos estos huevos, etcétera, también con este afán de cariño y de afán y de cuidarse, ¿no? Después hicimos un proyecto conjunto sobre Paula Weiss, que fue, siempre le dicen en México, la pionera del performance en México. Fue una artista feminista, mezcló performance, danza, una mujer sensacional. Entonces ella bailaba con su cámara, sus performances, tiene una maravillosa en el cual está bailando, interactuando con el público a partir de bailar con la niña, que era su cámara, y así trabajaba. Lo que hicimos nosotras es poner un bailarín, hacer una serie de video, ¿cómo le llamaba sus retratos? Video. Que firmaba ahí. Que firmaba retratos de otras personas. Nos hicimos cada una un autorretrato en video y lo proyectamos sobre un bailarín desnudo, jugando con los elementos que jugaba Paula, ¿no? Otro proyecto en el que estuvimos involucradas fue con otras alumnas de la Universidad Iberoamericana, que estudian Historia del Arte y tienen como maestra Karen Cordero, que es pues especialista en cuestiones de arte y género. Entonces un día nos encontramos que estaba el archivo de Ana Victoria Jiménez, una de las que documentó todo el movimiento feminista activista, y ya está grande. Un día nos dice, pues saben que el día que yo me muera mi archivo se va a ir a la basura porque no haya nadie que le interese. No lo había querido ninguna de las universidades públicas. Entonces hicimos todo el trabajo para quedar en la Universidad Iberoamericana. Entra el archivo a la universidad y hacemos un proyecto conjunto entre las alumnas del taller de arte y género y las alumnas de museografía y de historia del arte con el archivo de Ana Victoria Jiménez para activarlo, porque pues un archivo no tiene ningún chiste si está ahí nada más guardado. Y estas historias del feminismo anterior tampoco tienen ningún chiste si no tienen resonancia con las feministas más jóvenes. Entonces, si no nos podemos apuntalar mutuamente, pues no sirvió de nada el asunto. Entonces, en el taller de arte y género empezamos a trabajar con... Ay, me fui del otro, ¿verdad? Ay. Se fue la anterior, era esta. Empezamos a trabajar con los carteles en el archivo de Ana Victoria, que son los primeros carteles del movimiento feminista. Estaba este de Ana Barreto, que es de los primeros que se hacen allá en términos de la violación. Y uno de los grupos, que después se convirtió en el grupo de los disidentes, hace esta acción en la cual invitaba al público a hablar de las distintas violencias hacia las mujeres, mientras hacían estas bocas, cosían estas bocas y se iban integrando en este tapiz que acabó siendo larguísimo. Entonces era este espacio de plática y de trabajo. Este era un pequeño cartelito de antes del movimiento feminista, de la Unión Nacional de Mujeres, que eran los grupos de izquierda de mujeres. Y a mí este cartelito me daba mucha risa, porque vean nada más por lo que estaban luchando las mujeres, por nuestros derechos, así bien abstracto, ¿no? Por la felicidad de nuestros hijos, así como asumiendo que todas tenemos hijos, por la democracia y por la paz y amistad en el mundo, ¿no? Así como de mí. Entonces yo veía ese cartelito y me daba mucha risa, y obviamente nos pusimos a estudiar, y nuestros derechos pues eran básicos, porque las mujeres apenas estaban como con el voto y cosas por el estilo. La felicidad de nuestros hijos, apenas estaban luchando por los derechos de los niños. La democracia y la paz y amistad en el mundo era mero en la Guerra Fría, durante la Guerra Fría. Entonces, tiene otro significado completamente diferente cuando va uno viendo el contexto en el que se daba este cartelito
ilustrado por cierto por Siqueiros, que participaban mucho todos los artistas con el movimiento de mujeres. Uno de los grupos decide hacer una pieza basada en este cartel y en el libro de The Dinner Party de Judy Chicago, que está en el archivo de Ana Victoria Jiménez. Y entonces deciden plantear cuáles serían las demandas de las mujeres hoy e invitan al grupo más difícil que se puedan imaginar. ¿A quién creen que invitaron para dialogar? A sus mamás. Y entonces, imagínense que la mayoría de ellas, artistas, feministas, lesbianas, no, pues en la mayoría de los casos, obviamente hay varias mamás que son muy apoyadoras y muy solidarias, pero las que no están en contra de que sean artistas, están escandalizadas porque son feministas o porque son lesbianas. Entonces, yo creo que aceptaron venir a la reunión a la casa como para ver cómo era el antro de crápula y perdición en donde estaban siendo pervertidas sus hijas. Entonces vinieron y fue maravilloso porque realmente lograron entablar una dinámica con las mamás que, a pesar de las diferencias, hicieron un cartelito en el cual cuáles son los anhelos que tenemos conjuntamente y las demandas que tenemos conjuntamente como mujeres. Entonces ese grupo aprendió bien. Les digo que el taller permanente de arte y género, pues nos dimos un tope en la frente porque no debimos andar planteando las cosas permanentes. Empezaron a invitarme a mí a hacer otro tipo de talleres y entonces yo las invité a ellas a que diéramos los talleres conjuntamente. Este fue en el centro de la ciudad y con mujeres que trabajan en el centro de la ciudad. Entonces, tanto ellas como yo dábamos el taller. Después de dos o tres experiencias, pues ya acabamos tronando porque ya sí estábamos dando clases conjuntamente. Ya tenía que haber sido diferente el trato, pero me contrataban a mí, no las estaban contratando a ellas. Ellas iban como a mi taller. No lo pude manejar bien. Se me van. De todas maneras, se me van de repente las cosas y va uno aprendiendo cómo hacerlas. Sin embargo, surgieron todos estos grupos de ese taller permanente de arte y género. Algunas, la mayoría salieron muy bien, algunas, las disidentes salieron un poco en contra, pero seguimos haciendo, lo cual me parece perfecto y sensacional. Así es como debe de ser, hay que separarse de las mamás y los papás. Y se formaron las sucias, Liz Misterio, que es de la revista Histeria, el grupo Morras, el Tequeo, nosotros los otros, los disidentes, todos estos grupos salen a partir de ese taller. Entonces no me pareció tan mal. Esta pieza que hice y que se está presentando en el MUAC ahorita, esa sí la hacemos trabajando de manera colectiva, un taller para hacer la pieza. Y ahí sí todas trabajábamos, aunque era mi pieza, para las activistas era su pieza y era una pieza de activismo, y lo trabajamos conjuntamente. El planteamiento era que en el archivo habíamos encontrado las fotos de las primeras manifestaciones en pro del aborto en México, y por lo menos en la Ciudad de México ya es libre y gratuito el aborto, aunque hay áreas del país en donde meten a las mujeres a la cárcel por abortos espontáneos. Entonces es una situación un poco esquizofrénica, ¿no? De lo más represivo a lo más libre. Entonces decíamos, bueno, hoy ¿cómo planteamos la maternidad? Y empezamos a hacer este taller en el cual, a partir del pequeño grupo, todas hablamos de nuestra experiencia desde la maternidad. Y entonces había, como les digo, de repente las que decían, pues yo decidí no ser madre, pero de todas maneras me tocó cuidar a mis hermanitos. O yo, a mí lo que más me afecta es que hay mucha presión familiar y social para que seamos madres. O las que decían, pues yo aborté, pero no se lo he platicado a nadie. O las que decíamos, es que desde el activismo. Entonces detectamos en nuestro grupo qué nos preocupaba y luego cada una se fue con otras amigas y otros grupos. Esa, por ejemplo, es el grupo de Josefina Alcázar, que es teórica del performance, y ella fue con sus vecinas y todas decidieron hablar, pero querían quedar en el anonimato. Entonces la foto que mandan es, hablaron, compartieron sus ideas, pero no querían que se supiera, ¿no? Estas son las de los escombros de la maternidad, que son las que acabaron cuidando a los hijos y a los hermanos. Ahí están las activistas. Y el grupo de allá, que es muy interesante porque lo organizó Liliana Marín, que es del grupo Nosotros los Otros, invitó a todas sus alumnas jovencitas y que no eran feministas. Y nos invitó a la que está peloncita ahí atrás, la punk, que es del grupo Hijos México, que es el equivalente a Hijos Argentina, de Hijos de Desaparecidos. Entonces estaba ella, estaban dos chavas que son de las luchadoras de
de las familias homoparentales, de las primeras lesbianas que se casaron, activistas, en todas esas cosas, y hablamos con ellas. Y en ese grupo estaba, no sé si han oído, hay un grupo ahorita muy conocido en México que se llama Hijas de Violencia. Si no las conocen, busquen su música en las redes, se han hecho muy virales. Ahí estaba una de ellas y fue maravilloso porque decía, no, yo no soy feminista, yo no tengo nada que ver con esto, esto y este tema no me interesa. Y era tanto su rechazo que dices, es que ya le cayó el 20, esta al ratito se va a su casa y replantea todo. Y en efecto ahorita está en uno de los grupos que está haciendo trabajo, de las feministas más prendidas que están ahí metidísimas. Entonces, bueno, pues es muy divertido ver cómo va brincando por ahí el asunto, ¿no? Trabajamos también a partir de las redes, reuniendo trabajo, y acabamos haciendo conjuntamente esta manifestación performance, que fue la protesta del día después, que fue el día después del Día de la Madre. Entonces era una jergarela, aquí es la tela que se usa para trapear el piso. Entonces la dejamos larga y era como una pasarela, pero de jerga, y entonces ahí íbamos cada una de nosotras con nuestras demandas. Bueno, ya se me fue de nuevo. Cada una con las demandas. Y eran pues un tipo de manifestación que cada quien podía ir cambiando incluso según iba el asunto, o traer varias, ¿no? Ya también no pensar la manifestación como una cosa con un tema que nos une a todos, sino un espacio donde todos podemos hablar desde distintos puntos de vista. Que no están muy cansados, ya hay gente parada allá atrás, no quieren sentarse acá enfrente, aunque sea. ¿Acá? ¿Seguras? ¿Seguras? Les quería platicar un poquito porque el año pasado, y ahorita estoy haciendo talleres que más bien son a partir del arte y hacia el arte. Entonces me invitaron a Querétaro a dar un taller de archivo, género y performance, y lo que hicimos ahí también fue hablar y hablar y hablar y reírnos y reírnos y reírnos y ver el trabajo en un festival solo de performanceras, que fue muy curioso porque nos invitaron a las performanceras a Querétaro y lo organizó un chavo, el festival, y generalmente pues los festivales de mujeres los organizan mujeres. Entonces por pura curiosidad le pregunté y le dije, oye, ¿y por qué estás organizando este festival? Dice, es que en Querétaro, que es uno de los estados en México, dice, en los últimos 5 años hay 1820 niñas desaparecidas y las activistas están amenazadas y las periodistas están amenazadas. Entonces ustedes vienen, hablan de esto y al día siguiente se van a su casa y no pasa nada. Entonces, yo que me quedé en el arte porque el feminismo estaba muy violento para mí, y en los 70s dije, mi militancia va a ser desde el arte porque me rompe el alma cuando tengo que trabajar con cuestiones de violación y todos estos temas. Y de repente, años después, nos están invitando a las artistas porque es el único espacio desde donde se puede hablar sin tanto mello. O por lo menos uno cree que no pasa nada, ¿verdad? Yo espero que no pase nada. Pero bueno, nos juntamos ahí a platicar. Y luego en función, haciendo archivo de lo mismo que estaba pasando ahí, en función del trabajo que hacían las otras performanceras, nosotras hicimos performances. Yo tuve una pieza que se llamó I Love Mexican Women Performance Artists, que de hecho es una pieza que hago metiéndome al archivo también. Y en función de esa pieza y de recuperar el trabajo de las otras artistas, traían la camiseta puesta. Y aquí, por ejemplo, se están poniendo... Está aquí, que está, es Christine Bro, que es una artista performancera de Montreal, y ella hace una pieza en la que se tatúa en el brazo los datos de violencia hacia las mujeres, en inglés, en francés y en español. Entonces, a manera de réplica, hicimos un performance en el cual también nos escribíamos el dato. O ahí está Elvira Santamaría haciendo un performance en el cual va dejando rosas en el camino, y una de las chavas del taller fue haciendo un performance en el cual hacía pétalos de rosa a partir de la pijama que se iba cortando en el espacio público. Entonces eso pues fue saliendo también colectivamente. El último del que les voy a hablar es el que estoy todavía dando ahorita, que es a partir de la exposición que tengo una pieza que se llama El Tendedero, en el cual desde los 70s hago una pieza que invito a las mujeres a hablar de cuestiones de acoso sexual en el espacio público. Entonces trabajé con un taller. Al principio, vean cuánta gente llegó,
era una barbaridad, pues imposible trabajar dinámicas de grupo con eso. Y como suele suceder, inmediatamente surgió un grupo radical y dijo, porque es un grupo mixto, es en la universidad y yo trabajo los grupos, los talleres que doy, los últimos que he dado son mixtos, ¿no? Y salió un grupo luego a decir, no, es que no puede ser un grupo mixto, queremos que sea solo un grupo de mujeres. Entonces dije, órale, vamos a hacer, las primeras horas hacemos un grupo, en vez de que sea el taller del tendedero, va a ser la tendedera radicala. Hacemos nuestro taller radical. Y luego ya nos juntamos todos en el grupo grande y trabajamos. Curiosamente no volvieron ni los hombres ni las radicales. Entonces se quedó otro grupo mucho más pequeño, muy jovencitas la mayoría, y que básicamente empezaron ayudándome a mí a hacer la pieza. El arreglo era, ustedes me ayudan a hacer la pieza, que es otro arreglo, y luego yo trabajamos en taller para que ustedes desarrollen lo que quieran hacer. Esa es la instalación del tendedero en el museo, que ya creció hasta la pared de allá y ya creció hasta la pared de acá. Lleva más de 7,500 respuestas, lo cual, por un lado, está muy bien porque es mucha participación, y por otro lado, está espantoso, porque quiere decir que la cuestión del acoso está muy, muy terrible, ¿no? El 24 de abril hubo una gran marcha en México, y entonces hubo una etapa intermedia de las chavas haciendo ya sus cosas, y en vez de hacer el tendedero, no sé si ven ahí, está el delantal que dice el tendedero, y aquí dice el destendedero, porque planteábamos que en una manifestación pues no puedes hacer un tendedero porque vas moviéndote, no puedes pedir respuestas, pero sí puedes entregar trabajo. Y entonces una de las chavas había empezado a hacer una pieza que ahorita les voy a platicar más, que lo que hace es repartir una carta, se la da a la gente o la deja en espacios, que básicamente lo que dice es, oye, seamos cómplices, yo estoy en el espacio público y me agreden y me choca y me gustaría que tú me apoyaras si ves que alguien me está violentando, y yo te prometo que yo también te voy a apoyar a ti. Es una cosa, una cartita muy íntima, y la deja aquí, la deja allá, y luego deja su dato de cómo la pueden contactar. Entonces lo que hicimos en la manifestación pues fue llevar tendidas las cartitas estas e irlas repartiendo. Entonces eso fue como en etapa media, y estas ya son ellas haciendo la pieza, se salen al espacio público y llevan un letrero y le dicen, ¿te puedo contar un secreto de mujer? Entonces pues todo el mundo muerto de la risa, ¿no? Porque me va a vender toallas sanitarias o de qué se trata esto. Y les dicen esto mismo, ¿no? Oye, a mí en el espacio público hazte mi cómplice. Y es muy interesante porque es un gesto tan íntimo y tan chiquito, pero ves cómo les cambia la cara inmediatamente a las mujeres, ¿no? Eso de juajuajá y me van a contar un secreto, a órale, pues seamos cómplices. Y de todas maneras, pues nos divertimos mucho y nos reímos mucho, ¿no? Este es ya lo último, es la cartita que tienen. El domingo hicieron ya una pieza ella completamente por su parte. Ya no estuve yo, es la pieza de ellas completamente. Se van a la parte central y empiezan a hablar con las personas. Yo de todas maneras me di una vuelta porque sigue siendo peligroso salirse a la calle a hacer cosas. Pero me enterneció mucho que dos de ellas, especialmente, una ya salió de la universidad, otra apenas va a entrar a la universidad, muy niña, ¿no? Las dos llevaban a sus mamás. Y me dio mucha ternura que, me dio mucho gusto que las mamás fueran cómplices, y me dio mucha ternura que se cuidaran a sí mismas, que sí hayan aprendido este aspecto de lo importante de cuidarse y de ir en grupo, ¿no? Creo que ya se acabó. Sí, esta es la última. Entonces, bueno, pues acabamos con esta y pues cualquier pregunta, comentario, crítica, lo que sea, pues con todísimo gusto. Había yo pensado que hiciéramos pequeño grupo, pero somos muchos. Entonces, creo que va a ser difícil, pero háganse para acá, para que hablemos. Mónica, bueno, hay más espacio si quieren sentarse, ponerse más cómodo. Bueno, la verdad que me encanta que el espacio esté tan repleto. Creo que eso da cuenta de la relevancia y urgencia de lo que estamos conversando aquí. Y lo que estamos conversando es justamente de cambiar el mundo, para recuperar una de las frases que dijo Mónica en su presentación. Creo que la confusión entre estas dos palabras, educación y feminismo, no puede aspirar a nada menos que cambiar el mundo.
Y quisiera de pronto, Mónica, preguntarte a partir de lo que nos has estado mostrando, ¿cómo tú sientes que, por ejemplo, ha cambiado la educación? Tú al inicio hablabas de que cuando estudiaste arte en los años 70, ninguna mujer era mencionada, ¿no? Que era una estructura como muy, muy, muy patriarcal, muy masculina, y que incluso cuando tú presentaste la primera propuesta del taller feminista, fue como una sorpresa que te lo aceptaran. ¿Cómo sientes que ha cambiado, digamos, en estas décadas eso? ¿Crees que la educación feminista empieza a tener una posición distinta? ¿Empieza a ser parte, ¿no?, del trabajo en las escuelas, en las universidades? No sé. No creo. Okay. Sé que hay varias feministas que trabajan en universidades, entonces sí me topo con personas que llegan y me dicen, pues yo sí estudié a esta y a la otra y a la de más allá. Pero yo creo que la educación de arte, hasta donde yo veo, sigue siendo muy convencional. Digo, sí hay casos excepcionales cuando son artistas como Mónica Castillo, que está trabajando con alumnos de otra manera, pero lo hacen en contra de la institución, no porque la institución lo esté favoreciendo. Al contrario, estamos en todo este proceso de la educación por competencias. No sé si andan en esas aquí también, que se me hace a mí lo más antipedagógico. Y yo nunca doy un taller en función de que esto se tienen que aprender, doy un taller en función de que tú estás aquí, ¿qué quieres aprender? Yo estoy aquí, ¿qué puedo enseñarte? ¿Qué podemos aprender mutuamente y hacia dónde queremos ir? Y competencias, pues nada más no va con eso. ¿Y aquí? No, va a haber un micrófono, de repente ese, ahí compartimos tú ese. Sí. Para ver si alguien quiere como comentar. Sería bonito como que la colaboración sea más sea entre los dos. Sí, a mí me parece que por lo que yo he visto, pero te quería preguntar, a ver si sentís o pensás lo mismo, es que cuando das un taller donde hay hombres y mujeres, es súper positivo porque los hombres se pueden poner en el lugar de las mujeres. Entonces, si nosotros queremos cambiar todo el sistema patriarcal, los hombres también tienen que entender cómo nos sentimos nosotros. No tiene lógica que solo separe uno a las mujeres, para que nosotras nos fortalezcamos y las que hemos pasado por donde asustan podamos, digamos, colaborar con aquellas que no tienen las herramientas que tenemos otras. Sin embargo, en el mundo de hoy me parece a mí que es mucho más fructífero que se dé ese enfoque feminista, o más bien redentor o liberador de aquel peso, ¿verdad?, patriarcal, cuando los grupos son mixtos. No sé, ¿qué te parece? Te digo que no estoy muy segura y yo misma me lo cuestiono, porque si bien mis grupos son mixtos, también en mi experiencia, en uno de ellos, las razones por las cuales se acercaban los hombres no eran tan claras como las razones por las cuales se acercaban las mujeres. Llegó uno que era acosador, llegó uno que buscaba mamás, llegó uno que su claridad era, tengo amigas y entonces por eso vengo aquí. Pero no había él trabajado su masculinidad, no había cuestionado desde otro punto de vista. Esa ha sido mi experiencia en México. El taller que di en Argentina, me tocaron unos chavos sofisticadísimos, unos jóvenes feministas sofisticadísimos, ¿no? Entonces, bueno, ahí era otra la relación completa. Mi experiencia en México ha sido más difícil en ese sentido. No me he topado hasta ahorita como con feministas hombres sofisticados. Y en general me topo con más mujeres. No lo digo como insulto. No es una crítica en mal plan, pero que hayan cuestionado más su masculinidad. Ni siquiera su privilegio, porque yo ni siquiera creo que sea tanto privilegio. La verdad es que les vale la fregada, ¿eh? A los hombres también. Entonces, no sé. Pero en teoría, pues sí tiene que ser entre todos. Si no, no sirve. Lo que es más, yo siempre digo que el feminismo es como la madre de todas las batallas por la democracia, porque es la única en la que no puedes pensar en el otro como el otro. Digo, puedes pensar en los ricos, los pobres, los blancos, los negros, los musulmanes, los judíos, y poner otro grupo que nunca tienes nada que ver. En esto no podemos decir los hombres o las mujeres como algo ajeno, porque siempre son cercanas. Entonces yo pensaría que ese lazo de afecto, aunque ya sé que el rollo feminista es que
los hombres nos tienen que respetar porque somos seres humanos y no sus mamás y sus hijas y sus esposas, pero sí somos sus mamás y sus hijas y sus esposas y sus amigas y sus colegas, y son nuestra familia. Entonces ese vínculo de afecto yo sí pienso que lleva a tratar de entender al otro, ¿no? No sé. Te lo pregunto. Y atrás ahí. A mí me interesaba saber cómo... Yo creo que puedes hablar y se oye, ¿verdad? Sí, pero igual que ahora. Sí. Como la línea que hablaste de arte y humor, o sea, el papel del humor dentro del arte, como eso que decías que era tan importante conversar y reírse, y a partir de reírse sale todo, ¿verdad? O sea, entonces, si fue algo bastante espontáneo, fue algo que en algún momento te diste cuenta que es necesario para poder deconstruir muchas cosas, ¿verdad? Como ese papel del humor dentro de tu trabajo. Sí, especialmente con Polvo de Gallina Negra, la estrategia siempre era bueno, es todo mi trabajo. Yo creo que yo, incluso en lo que escribo, digo que yo hago stand-up art criticism, no hago otra cosa. Es como parte, es como mi estilo, pero yo creo que el humor en todo el arte feminista latinoamericano, según Julia Antivilo, es uno de los elementos fundamentales, porque si no, ¿cómo confrontas? ¿Cómo hablas de estas cosas tan espantosas? Si no tratas de un poquito de ahí desarticular y echarle aceitito a estas tuercas que están tan atoradas, ¿no? Sino con el humor. Y para mí sí es importante también un feminismo no desde la victimización, sino desde el estar bien. Yo quiero estar bien. A mí me quedó muy claro cuando empecé a ser artista, decía, híjole, ¿a quién voy a tener como modelo? ¿A Frida Kahlo, que sufrió un montón? No, yo de esas no quiero ser. A Celia Calderón, que se suicidó en el salón de clases en la escuela de arte. A Nahui Olín, que acabó loca y recogía gatos y cuando se morían con su piel hacía cobija. No, yo no quiero eso, ¿no? Entonces siempre digo que hasta que me encontré que estaba Helen Escobedo, que tenía una vida afectiva fabulosa y era exitosa como funcionaria y era exitosa como artista, así sí juego, si no, no. Pero ese partir desde el afecto y del estar bien y no desde la victimización o el odio, porque si no, pues también es el coraje hacia el otro. Y desde ahí no vamos a construir nada tampoco, ¿no? Entonces el humor supongo que ayuda por ahí. Pero fue como algo más espontáneo, fue algo como que lo agarraron así como necesario dentro de la composición de una performance. Pues se dio. No, no creo que hayamos pensado, nos sirve hacerlo de tal manera. Maris y yo nos divertíamos horrores. Lo que más recuerdo yo con dicha era horas y horas muertas de la risa. Le vamos a ir a poner una panza al conductor de televisión, Juan. Pero divertidísimas, que íbamos a hacer toda esta sarta de babosadas, ¿no? Entonces nos la pasábamos muy bien y es lo que más rescato yo, ese bienestar, ¿no? Con lo que estábamos y el humor dentro de eso. Y te digo, Julia dice que es común a mucho del arte feminista. Y creo que en Estados Unidos también, de hecho, muchas de las que estudiaron en el Women's Building acabaron haciendo stand-up. Mi pregunta más como que a pesar de que estamos hablando de una educación amorosa, de una pedagogía desde el amor, sin embargo estamos atravesando temas que no exactamente son amorosos ni dulces ni exactamente felices para hablar. Estamos hablando de violencia, ¿verdad? Provengo o trabajo en un colectivo que también trabajamos hasta cierto punto una metodología muy similar. Personas que nos abrazamos constantemente, pero que al momento del trabajo, de alguna u otra forma, la violencia premia. Y entonces mi pregunta va más, ¿cómo conviven estos dos mundos desde tu trabajo, desde una pedagogía amorosa, que al mismo tiempo está trabajando temas de violencia? Que incluso en nuestros debates a nivel de colectivo hemos hablado de que a veces es una contradicción al mismo tiempo, pero que... O más bien la pregunta es, ¿cómo es ese proceso y qué solución o
¿qué perspectivas hay en medio de esas convivencias? Sí, esas convivencias dicotómicas. Yo vería la violencia por dos lados. La violencia que se da muchas veces hacia el trabajo interior de los grupos, que muchas veces veo que no se dan el tiempo y el espacio para... Es tanta la urgencia de todo lo que se tiene que hacer que muchos colectivos no se dan el tiempo para cuidarse como colectivo. Y lo otro, pues he visto mucha gente quemarse de trabajar con temas violentos. Es muy difícil, es muy cansado. Entonces, pues sí, lo que he acabado viendo es más bien gente que se aleja. Yo quizá por eso no me he metido a trabajar como Lorena Wolfer, que trabaja en albergues de mujeres que han estado de trata de blancas, de cosas por el... De temas de veras donde está el dolor, ¿no? Porque yo no sé si yo misma pueda con eso. Pero pues desde cómo se hace el trabajo y darse el espacio para eso, pero sí está muy, muy difícil, ¿no? Sí es complicado, pero no sé qué más decirte. Sí, sí sé que es un problema. Y lo que veo es que tiene uno que darse el espacio para cuidarlo, porque y cuidarse a uno, primero que nada. Como las instrucciones del avión, póngase primero la mascarilla y luego ayuda al de junto, así. Pues supongo que desde cada contexto hay que ver cuál es la especificidad de cómo educan a los niños en ese contexto para tratar de ir cambiando, pero pues ahí es donde está todo el trabajo del mundo, porque se nos enseña como géneros diferenciados y es muy difícil, es lo más difícil de romper, ¿no? Hay experimentos, hay libros, hay trabajo, hay mucho trabajo sobre estos temas, es cosa de buscarle, pero yo más bien diría buscarte específicamente dónde estás. Es que estoy como tratando de, espérame tantito, estoy tratando ahí de hacer la idea. Hay como un ejemplo muy específico que manejo y platicaré más mañana también en la plática, de cómo veo yo a las estudiantes de arte. Yo no estoy más preocupada ahorita como por las que están estudiando arte que por las niñas, pero supongo que es más o menos como el mismo tipo de cosas. Que las chavas que llegan a estudiar arte, por ejemplo, cuando salen y piden becas, en México hay un sistema de becas para jóvenes creadores y se los dan en igual proporción a hombres y mujeres, y las mujeres lo piden mucho menos. Eso me está diciendo a mí que las niñas están llegando a la universidad con una educación que no se atreven a pedir la beca, porque hay estudios ahí, por ejemplo, entre adultas, que para que una mujer adulta pida un trabajo tiene que ella cumplir con el 90% de los requisitos. Para que un hombre se atreva a pedir un trabajo, con el 40% que tenga se atreve. Entonces están educados para lanzarse y están educados para que si te rechazan una vez no importa. A nosotros nos rechazan una vez y, ay, no me dieron la beca, ya voy a dejar de ser artista. Entonces digo que lo que necesito yo ahorita es ponerme a dar talleres de fortalecimiento de ego para jóvenes artistas. Esos talleres que tomaba yo y que me permitieron llegar con el director de la escuela y decirle, a mí me dan un taller, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Porque este pues viene desde chiquititos, pero en esa educación viene todo. En el tendedero este que estoy haciendo ahorita, tiene cuatro preguntas. Una es, ¿cuándo es la primera vez que te acosaron? Que es muy terrible. Otra es, ¿cuándo es la más reciente? Que generalmente es cuando venía rumbo para acá. Otra es, ¿te han acosado en la escuela o universidad? Porque estás en una universidad. Y la última es, ¿qué has hecho o harías? Y a partir de todo este proceso yo me quedé pensando que me hacían falta dos preguntas. Por ejemplo, a los hombres preguntarles, ¿cuándo te empezaron a enseñar que acosar a las mujeres era algo correcto, útil? Porque no sirve para ligarse a una muchacha en el camino, no sirve, ¿no? Es como, los engañaron, les digo, los engañaron. Pero, y por ejemplo me dicen, es que cuando estaba yo en kinder,
o en primaria llegó un niño, le dio una nalgada a la niña y el maestro le dijo, no, eso no se hace, ¿no? Mi mamá le decía eso de amarren a sus gallinas porque mi gallo anda suelto, ¿no? Refiriéndose a mi hermano. Y mi mamá era feminista. Entonces, desde ¿cómo educamos y deseducamos? ¿Cómo nos reeducamos como mujeres? A las niñas es que es en todos los aspectos. Es en que, en esta de cuando te empezaron a acosar, la mayoría de las respuestas son a los 8, a los 10, a los 6 años. Y muchas de las mujeres luego me dicen, y no hice nada. Dices, pues, ¿qué querías hacer a los 6 años? Pero igual sí tendríamos que irnos educando para que desde los 5 años sepas que si alguien viene y te hace algo, te defiendes o lo acusas o haces algo, ¿no? Entonces, es que la educación en tantos sentidos y por tantos lados para reeducar a los hijos, a los niños, y luego cómo los reeducas sin que se arme un desmadre. Yo lo veía con mis propios hijos. Cuando está ahorita ya tienen 30 y tantos, ¿no? Pero cuando mi hijo estaba chiquito íbamos al mercado sobre ruedas, que era el mercado que se ponía en la calle, y había una vendedora viejita, viejita, humilde, humilde, que vendía unos trastecitos muy baratos, y siempre le compraba yo algo nomás por comprarle. Y un día le fui a comprar unas tacitas y le dije que eran para mi hijo y no me las vendió. Digo, seguramente su comida de ese día dependía de venderme esas tacitas. No me las vendió porque eran para un niño. Entonces dices, está tan metido y tan profundo que ¿cómo cambias esas? Entonces es la, como diríamos en México, es la pregunta de los 64 mil pesos. ¿Cómo reeducamos a los, cómo educamos a los niños y a las niñas y cómo nos reeducamos nosotros para poderlos educar o guiar? Algo en contra también, si quieren. De nada, de nada. Volver un poco a los talleres iniciales que tú decías y pensar un poco el papel del cuerpo, ¿no? De qué manera el cuerpo, el movimiento, lo táctil, digamos, esto que tú hablabas de la papachada, ¿no? De poder sentir el contacto con el otro, era central. Eso creo que introdujo un giro, ¿no? Un cambio drástico en términos de cómo pensar la educación, ¿no? Y, digamos, qué papel cumplía el cuerpo, ¿no? La experiencia personal dentro de los procesos educativos. ¿Cómo sientes que fue ese? Pues lo que mencionaba ahí, más que nada la parte de la relación con el cuerpo, de que mi cuerpo como mujer no tiene nada más que ser dulce, tierno, delicado y frágil. También puede construir muros y también puede tirar paredes y también puede hacer todo eso. Entonces, por un lado eso, y por otro lado esta parte del abrazo y de estar ahí. Ahora, pues mucho venía del performance, porque las feministas en ese momento agarraron haciéndose performance, porque en el performance, por un lado, no te pueden invisibilizar. Ahí estás con tu sexo, con tu género, con tu edad, con tu peso, con todo, ¿no? Ahí estás. Y por otro lado, era un tipo de trabajo artístico que no traía tanta carga canónica, ¿no? Entonces se podía utilizar. Entonces el cuerpo estaba ahí en la parte de apapacho, pero por ejemplo también me acuerdo de piezas como la de Susan Lacey. Hay una que hace sobre la violación, que es un cuarto y tiene un mapa y son todos los lugares donde había habido violaciones. Y en la parte de arriba había una repisa y había varias mujeres desnudas, ensangrentadas, viendo al público hacia abajo. Entonces era el cuerpo también bien fuerte, ¿no? Era también el cuerpo violentado. Y ahora que tu trabajo, que por mucho tiempo en realidad ha estado en tu propio archivo, que se ha conocido a través de fragmentos, en pequeñas muestras colectivas, y que ahora se ha reunido en esta muestra retrospectiva en el museo, ¿cómo sientes que ha vuelto la vida? ¿Tú has hecho una serie de acciones, de activaciones de ese archivo? De repente podrías conversar un poco sobre lo que implica para ti un trabajo, además, que fue callejero, ¿no? Un trabajo de activismo, intervención en las calles, de pronto verlo en el museo,
que es un museo de una universidad, que es además un museo enorme, un museo más grande de arte contemporáneo que hay en América Latina, verlo desplegado, ¿cómo fue un poco el proceso y bueno, ¿no?, la activación? Pues por un lado es nostálgico porque había obra que hacía 40 años que no veía, no mucha, pero es divertido, es... O ver el trabajo en un museo es como salir de ya rumbo a la fiesta después de haber ido al salón de belleza. Ya salió uno todo así después de sacar todo, desempolvarlo. Es esa parte nostálgica de traer el trabajo. Pero más que nada, mi sensación era de preocupación en términos de cómo hago que un trabajo que es político y el hábitat natural de mi trabajo no es el museo, que no se desactive. Porque pues el miedo es cómo hago si meto el trabajo al museo y es un trabajo político... Ya va a perder su potencia. Y yo creo que un trabajo que sueltas en el museo y lo abandonas, pierde su potencia. Si estás usando el museo para activar desde ahí, eso puede ser otra cosa. Y por otro lado, sentía yo muy raro que casi todo mi trabajo es performance y meterlo a un museo está muy feo. Es como traición a la patria. Es como meter el pie en un zapato tres números más chico. Entonces... lo más divertido para mí fue ir desarrollando estrategias con cada obra de cómo la sacas del archivo y la presentas. Algunas creo que nos salieron y otras creo que no nos salieron muy bien. Hay piezas que es muy difícil y que mejor se deberían quedar en el archivo. Pero hay piezas que sí han salido y han estado... Ha sido muy interesante y reactivarla, que sea un espacio donde las piezas no estén... Digo, la manifestación, esa que les mostraba las maternidades secuestradas, están como 16 fotos... y tiene consignas actuales desde el arte, desde el medio de la cultura, que tienen que ver con la maternidad, problemáticas de que, por ejemplo, a las curadoras jóvenes que tienen hijos chicos ya no les dan chambas importantes, en fin, problemas de la maternidad y la cultura, allá que te pides tu permiso para cuando tienen bebé, de, ¿cómo se dice? Licencia de maternidad, y siempre les preguntan, ¿y piensas volver a trabajar o ya no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay en la exposición consignas y la gente se pone el mismo mandil y se integra a las fotos de atrás y les digo que es el momento selfie de la exposición. Entonces, participan en la marcha. De hecho, participan, se integran visualmente a esta manifestación y es una manera de sacar del archivo desde el cuerpo. Y la última, la que mejor ha funcionado, que creo que es la que reivindica el poder hacer una pieza de archivo, una exposición de archivo en el museo, es una pieza que hicimos Víctor y yo, que nos invitaron a Israel. El trabajo que hacemos Víctor y yo en el proyecto de Pinto mi Raya es un trabajo basado en nuestra comunidad cultural. Su objetivo era hacer que el arte contemporáneo en México funcionara bien. Entonces, por ejemplo, guardamos un archivo de todo lo que se publica de crítica de arte en los periódicos durante 25 años, un archivo de 40.000 textos, como para reunir esa historia, porque estaba dispersa en 10, 12 periódicos, ¿no? Entonces son proyectos muy centrados en la comunidad. No somos de los artistas que nos vamos de turistas a otro lado y en dos semanas hacemos un comentario político sobre una ciudad que no conocemos, ¿no? Pero nos invitaron a Israel a hacer un performance y pues queríamos ir a Israel. Yo tampoco somos, digo, también está cacho no ir, ¿no? Entonces, cuando son performances de ese tipo, lo que hacemos es un gesto elemental. Entonces, le pedimos a nuestros amigos que nos regalaran una historia de un abrazo que hubiera sido significativo para ellos. Empezaba Facebook, entonces eran nuestros amigos de Facebook que nos en 2008, y lo llevamos y allá lo dimos, el abrazo. Y aquí en la exposición se está dando. Entonces, cada vez que hay grupo, vienen y leen estos abrazos de mis amigos y se los dan unos a otros y cada vez hay alguien que se conmueve y llora. Y a mí eso me sorprende mucho. Y el otro día me dice Karen, la curadora, me dice, ¿y tú no querías poner esa pieza, verdad? Y yo, pues no, porque la verdad es que se me hace medio cursi. Y me daba un poco de vergüenza porque en el medio cultural mexicano el ser cursi o ser afectuoso está muy mal visto. Y yo misma tenía miedo de presentar esa pieza en el museo, así, chingado favor. Y resulta que es la que más ha sido significativa para las personas, la que más me dicen. Incluso el otro día, es porque está el cuerpo ahí, no están viendo un performance, están haciendo el performance, están siendo. Le di una visita a los custodios de la sala que... Y iba yo un poco con pena porque he dado 50 visitas o llevo 47 visitas, entonces ellos están ahí en la sala. Yo digo, ya me alucinan, ya oyeron esto 50 veces, ¿no?
Y fuimos todos, les fui explicando, Víctor y yo, les platicamos, hacían preguntas, y cuando llegamos a los abrazos se quedaron parados. Y me dice uno, yo le quiero dar un abrazo. Y me da el abrazo y dije, lo que quieren es que hagamos la pieza de los abrazos. Entonces habían esperado todo el recorrido para darse los abrazos. Entonces para mí fue muy conmovedor y digo yo, bueno, qué impresionante, ¿no? Que algo tan sencillo como dar un abrazo pueda llegar a conmover tanto. Y son abrazos muy variados, son abrazos desde el abrazo que no le di a mi papá y se murió de cáncer, el abrazo que le doy a mi hija cuando llego todos los días a mi casa, el abrazo de despedida de mis que doy de mis parejas, y casualmente el último que me dio uno de mis novios me rompió una costilla. Dice, jejeje, me debería de haber dado cuenta yo de algo, ¿no? Entonces, son como muy, muy personales así los abrazos que comparten, pero invariablemente como es algo tan personal, por eso lo personal es político, porque lo más personal es lo que es más universal. Exacto. Entonces se conecta uno, ¿no? O el abrazo que no, hay uno que a mí me hace llorar cada vez, que es el abrazo que no me dio mi papá en mi fiesta de cumpleaños cuando tenía yo 12 años, y ahora lo entiendo, pero cuando tenía yo en ese momento no lo entendí. Y yo, ¡ay, mi papá tampoco me abrazaba! ¿No? Entonces es muy curioso, el cuerpo puesto ahí hace algo raro y mágico. No sé, eso ya lo definirán los que saben definir cosas, yo solo veo que pasa, ¿no? Lo que es más, si quieren, acabamos con un abrazo. Yo quería de pronto preguntarle también, Mónica, ¿cómo tú sientes que ha cambiado en la percepción en torno a la autodenominarse feminista, ¿no? O sea, tú, en el momento en el cual empiezas a llamarte feminista en los años 70, tenías una posición muy clara, era un contexto distinto, ¿sientes que ha cambiado algo? ¿Sientes que todavía hay como cierto temor a denominarse feminista, que la gente lo ve mal? De tiro por viaje, cada vez que voy al museo, alguien se acerca a mí y me dice, ¿y qué onda con las feminazis? Entonces, en un principio, las feministas eran locas, brujas, no usaban brasier, etcétera, y ahora es el rollo de feminazis. Yo no creo que haya cambiado mucho. Incluso la exposición empieza con una receta humorística, porque me lo han platicado los custodios, la gente pasa y dice, hay una exposición de arte feminista, yo me voy de aquí, ¿no? Yo sigo usando el término feminista porque la gente se hace como, a ver si aquí las palabras coinciden. ¿Almeja es un molusco? ¿Acá también? ¿Almeja con limón? Así se hace la gente cuando les digo que soy artista feminista, se hacen, ay, ¿qué me va a decir esta señora? ¿Me va a tratar de castrar o algo así espantoso? Entonces lo sigo utilizando por esa carga que tiene. Pero ahorita ya llega un momento en el que sí me molesta, ¿no? Porque invariablemente sale, ¿o qué piensas de que les digan feminazis? ¿O qué son las feminazis? ¿O son unas feminazis, no? Y les digo, no. Bueno, a mí me parece sumamente importante, digamos, que el término esté tan claro y en la muestra tenga el lugar que tiene, porque creo que han habido pocas muestras en museos de arte de América Latina que han, digamos, se han posicionado en ese lugar, ¿no? Hablar del feminismo, bueno, es un proyecto muy específico, ¿no? Es una retrospectiva que incluso dentro del museo, por más que hay que aplaudir la iniciativa del MUAC, es también como muy significativo ver el desbalance en términos de espacio, ¿no? O sea, tú tienes dos salas que están muy bien y tienes un montón de proyectos, pero bueno, viene este artista hombre. He hecho una cosa que dijo Karen, que en la conferencia inaugural de la muestra, que yo estaba ahí también, Karen dijo, bueno, en las salas principales del MUAC, porque una vez entras en el museo y tienes tres salas, nunca jamás ha exhibido una artista mujer, que son las principales. Son las en colectivas sí, pero nunca de manera individual. Claro, en colectivas sí, claro. Pero, y es como impresionante, ¿no? En términos de, claro... Claro, está esta muestra que es súper importante, que está colocando el feminismo a un nivel de pronto donde no había tenido antes un museo en América Latina, pero al mismo tiempo sigue siendo periférico. O sea, las relaciones de poder sigue, no cambian. Sigue siendo periférico y va a ser la única. Va a ser el token y ya cumplimos y ya no va a haber más. Entonces tiene uno que tratar. Entonces ahorita está maravilloso porque está Anish Kapoor
Entonces Anish Kapoor está en tres salas, ¿no? Sí. Y es como las plataformas completamente opuestas. Y fue muy divertido porque el rector inauguró y dijo, esta exposición pesó tantas miles de toneladas y costó tanto, fue tan complicado traerlo. Entonces moríamos de risa porque esta es una exposición de peso y la mía fue una exposición de apeso. Son como los dos planteamientos, ¿no? Diferentes. Entonces, bueno, ahora el chiste va a ser ver cómo hacemos para que entren otras feministas y no nada más ya cumplieron con su cuota y ya, ya acabamos ahí, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay un comentario. Si hay algún otro comentario. Mañana hay un segundo capítulo. Prometo no repetir lo mismo, algunas cositas quizá, pero. Sí, mañana Mónica va a presentar en el Instituto de México una charla sobre archivos, a partir de tu propia experiencia, ¿no es cierto? Sobre construcción de archivos. De hecho, es una pieza que se llama Archiva, Obras Maestras del Arte Feminista en México. Entonces, ¿A qué hora? A las 7 de la noche. A las 7 de la noche, en Tierra Libre. Todos invitados. Y bueno, no sé si no hay ninguna inquietud más. No, yo nada más quiero volver a agradecer así por generar este espacio. Sí. Hace mucha falta. Sí. Pues ya está, muchas gracias a todos. Gracias. Super, gracias.